Muy buenas a todos, chicos, es un nuevo vídeo, esta vuelta por aquí por el canal. Y estamos en un nuevo trucazo de cómo conseguir dinerito muy fácil en GTA, ¿vale? Los requisitos son tener dos Apocalipsis Cerberus. Puedes tener uno tuneado al máximo y uno sin tunear, ¿vale? Y vais alternando los dos. Por uno te dan 3 millones con algo y por otro te dan 2 millones también con algo, ¿vale? También como requisitos tenemos que tener un Dominator, ¿vale? Yo en mi caso aquí tengo dos. Y tenemos que hacerle una mejora de Arena War, ¿vale? Tenemos que tener también los mecánicos, los tres mecánicos, recomendable tenerlos. Así que chavales, ya sabéis, tres mecánicos, recomendable es tenerlos. Aquí, como veis, os voy a enseñar también, decir un par de cositas antes de empezar. Tenemos que tener como lugar de aparición la última ubicación, ¿vale? Y también tener puntería diferente a alguien, ¿vale? Diferente puntería libre y unirnos a alguien con puntería normal o puntería normal y unidos a alguien con puntería libre, ¿vale? Tenemos que tener puntería diferente, ya está. Unidos a alguien con puntería diferente, ¿vale? Como veis aquí, yo me pongo aquí última ubicación. Y ahora vamos a ir con el truco que es muy, muy sencillito, ¿vale, chavales? Aquí me cambio de indumentaria para que se guarde. O sea, ya hay bolita de cargando. Y bueno, como veis, Dominator. Le damos a modificar el vehículo, ¿vale? Modificamos el Dominator. Que os digo, este coche lo puedes comprar en Arena World o encontrarlo por la calle y lo metéis dentro. Aquí también tenemos que tener RC Bandito, ¿vale? Que ahí lo he visto ahí, RC Bandito, también tenéis, no hace falta que esté modeado, ¿vale? Aquí digamos la mejora, le aplicamos cualquier mejora, yo en mi caso le pongo esta mejora. Nos hace falta un poquito de dinero para este truco, pero luego sale bastante rentable, ¿vale? Yo he conseguido unos 7 millones, ¿vale? Como habéis visto ahí, en este truco muy sencillito. Muy fácil. Tenía nada, de un millón y he conseguido bastante. O sea que está guay este truco de Isabel, que es muy sencillito. Ahora cogemos y nos vamos al RC Bandito. Le damos flechita derecha, esperamos que el tío nos acabe de hablar. Nos vamos a quitar el internet, ¿vale? De Aplay, ajustes, red. Y vamos a quitar el internet. Quitamos el internet de Aplay. Y le damos a la X, al pantallazo. Volvemos a conectar el internet. Una vez aquí en el campaña, nos vamos a Options, Online, jugar GTA Online, sesión por invitación, ¿vale? Y aquí esperamos que nos cargue, ya sabéis, aquí estoy yo puesto a cámara rápida, porque la nube ya sabéis que tarda lo suyo, la nube de Eurostar, tarda lo suyo. Así que vamos a darle caña, ¿vale? Empezamos aquí, pum pum, esperamos que nos cargue. Aquí, muy importante, tenemos que aparecer así, ¿vale? Tenemos que aparecer de pie ahí. Y ahora, al aparecer, nuestro Cerberus no está, está invisible. Si vemos esto es que el truco ha ido bien, por eso he dicho que hay falta dos Cerberus. Así que ahora nos venimos aquí, a la bolita azul. Le damos a la flechita derecha. Aquí si nos deja, flechita derecha, a ver, no me deja. Flechita derecha, aquí, al Cerberus X cuadrado y lo cambiamos por el Cerberus del otro garaje, ¿vale? Cualquier garaje, ¿vale? Yo aquí en mi caso pongo este Cerberus. Dije este Cerberus y tal, no sé qué, a ver el otro. Y el otro no me deja venderlo porque el otro me lo pasaron. Tiene que ser Cerberus comprado. El Cerberus sé que es un poco caro el Cerberus, que a lo mejor no todo el mundo lo tiene. Pero si te lo puedes comprar, que te haga algún amigo un par de vodkans, te lo compras. Y ahí vas empezando, y así puedes duplicar, ¿vale? Puedes duplicar los Cerberus, vender los Cerberus. Y perdés el Dominator, ¿vale? Así como veis, flechita derecha para modificar el vehículo. No me meta al taller, esto es muy importante. Le vamos a vender, tenemos que ver esto que no nos meta al taller. Le vamos a vender, ¿vale? Aquí vendemos el vehículo. Vamos a la X para vender y se nos queda aquí, vehículo vendido. ¿Vale? ¿Seguro que hay que vender? Sí, vehículo vendido, pum. Como veis aquí, pantallazo negro, nos unimos a alguien con puntería diferente, yo aquí en mi caso me uno a Canox, que le mando un solito para aquí y para Canox. Un solito para ti, Canox, bro. A ver si jugamos, máquina. Y nada, aceptamos la primera, cancelamos la segunda o simplemente nos unimos dos veces al amigo, ¿vale? Y cuando veamos lo de cambiar modo punta diferente, esa la cancelamos, ¿vale? Aquí cogemos el Dominator y lo metemos al taller. Lo metemos al taller el Dominator, que tengo que probar a ver si va con un LG y así. No hace falta hacer la mejora, ¿vale? Tengo que probarlo. Ya lo probaré y os lo diré, ¿vale? Si funciona, lo subiré por aquí por el canal. Aquí, como veis, tenemos que esperar. Nada, modificamos. No hace falta modificar nada del vehículo. Solo tenemos que esperar 10 segundos aquí, ¿vale, chavales? Esperamos 10 segundos.
Vas contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y salir del taller. Y boom, pantallazo negro. Y como veis ahí arriba, boom, más 200, más, bueno, más 2 millones. Vale, más 2 millones 300 mil y pico. Que no me da tiempo a verlo. Pero bueno, muy sencillo el truco. El Cerberus está ahí. Y lo que hemos perdido ha sido el Dominator. Vale, hemos perdido solo el Dominator. Como veis, ya no está nuestro Dominator. Y ahora, si queremos volver a repetir el truco, es muy sencillo. Vale, tenemos que hacer lo mismo, pero tenemos que, primero de todo, como veis, ahora, si yo puedo hacer el truco otra vez desde aquí. No me va a dejar, ¿vale? Aquí quitamos conexión, ¿vale? Quitamos conexión. Ahora no me va a dejar hacer el truco. Lo que tenemos que hacer ahora para volver a hacerlo masivo es muy sencillito, lo explico ahora. Aquí, como veis, hacemos todo esto, ¿vale? Pim pam. Digamos que estamos haciendo otra vez el truco. Así seguido. Pero no nos va a dejar, ¿vale? No nos va a salir. Lo está probando y no sale. ¿Qué tenemos que hacer para hacerlo masivo? Pues es muy sencillo, chavales. Cogemos aquí, ¿vale? Salimos, ya os voy a enseñar lo que hacemos. Salimos aquí otra vez en Arena World. Y como veis, nos salimos levantados de la cama. Si salimos así, ¿vale? En la primera vez, en la segunda vez que lo haces, no funciona. Como veis aquí ahora, no me va a hacer Cerberus. El Cerberus ya me aparece, eso ya es mala señal. Le damos aquí, no nos funciona el truco. Cogemos el Cerberus, salimos del taller de arena. O sea, cogemos el Cerberus guapie. Salimos del taller de arena. Y ponemos otra vez última ubicación en la calle, ¿vale? Ahora cogemos el Cerberus, lo volvemos a meter. O sea, se ha sido de pie a pie, yo sé, con el Cerberus para hacer la prueba. Y bueno, ahora cogemos otra vez el Dominator. Le hacemos una mejora, ¿vale? Si no lo tenéis modificado, si lo tienes sin modificar, lo modificas. Al RC bandito, tiramos la conexión. O sea, quitamos conexión. Pim pam, vamos a repetir el truco otra vez, ¿vale? Aquí vamos a repetir el truco, options online, sesión por invitación, ¿vale? Volvemos a repetir el truquito. Esperamos que nos cargue, pim pam, ya sabéis que esto tardará lo suyo, la nube de Rockstar. Nos tarda un poquito, pero bueno. Aquí lo vuelve a cargar y como vais a ver otra vez aparecemos aquí en el taller de arena, pero aparecemos ahora de pie. De aparecer de pie es la clave, ¿vale, chavales? Si aparecemos de pie y nuestro Cerberus no está, como vais a ver ahora, que nuestro Cerberus no está, hemos aparecido de pie, nuestro Cerberus no está, nos vamos aquí, Apocalipsis, este no deja venderlo, cogemos el otro Cerberus, ¿vale? Hacemos el cambio de Cerberus y vendemos el vehículo. Nos unimos a alguien con puntería diferente, aceptamos la primera, cancelamos la segunda y vamos a poner nuestro Dominator, ¿vale, chavales? Vamos al Dominator, flechita derecha, esperamos aquí 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Salir del taller, ¿vale? Y como veis, ahí arriba, ¡boom! Nos dan los 3 millonacos, ¿vale, chavales? Así que, muy sencillo este truco. Espero que disfrutéis, que dejéis un pedazo de like, que te suscribas al canal para más vídeos. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!